Buen sábado para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cocina de Kesman. Y ya les digo que hoy no voy a cocinar. Hoy viene a cocinar un clase A. El mejor chef del país para mí es Martín Lavecchia, es el dueño del restaurante Foc. Tiene una experiencia impresionante. Ha cocinado por muchísimos años en España, 9 años en Barcelona vivió. Cocinó en restaurantes de 1, 2, 3 y 500 estrellas Michelin. Ha recibido figuras de prestigio en Europa. Ha transformado su cocina en fusión. Ha hecho platos maravillosamente presentados, deliciosos en sabor. Y ni que hablar que acá tenemos intenciones de aprender lo más posible, porque con Martín Lavecchia verdaderamente vamos a aprender. Por eso hoy, nada de timbre. Bienvenido ya mismo Martín Lavecchia aquí a La Cocina de Kesman. Un fenómeno, ¿eh? Muchas gracias por venir, Martín. Gracias, muchas gracias por venir. Mirá, te voy a dar un uniforme. ¿Vas a ver un uniforme? ¿Negro o blanco? Negro. Negro, vamos arriba. Hoy me pongo yo el blanco, ¿eh? Así. Vamos a aprender. Vamos a aprender algo, ¿no? Pará, lo que dije es así. 9 años en Barcelona. Sí. Contame un poco de tu trayectoria como chef. Nada, la intención cuando me fui para Barcelona, yo estaba estudiando acá, ¿no? Y la intención era aprender más, ¿no? Y bueno, en esa época habían libros, vos mirabas los libros, no había internet, ¿no? Y mirabas los libros, vos querías cocinar con los grandes, ¿no? Con las revistas que te llegaban, querías cocinar con los grandes. Y bueno, mi intención fue viajar a Barcelona para trabajar con restaurantes de estrellas Michelin. Y bueno, por suerte, desde primera tuve la posibilidad de trabajar en un restaurante de estrellas Michelin. Y creo que eso me permitió, más allá de todo, es abrir la cabeza y lo que yo en verdad quería hacerlo, ¿no? Contame un poco y contémosle a la gente. ¿De qué se trata una estrella Michelin? Porque vos podés tener un restaurante de inmensa gastronomía que no tenga estrellas. Pero sí, la estrella es un calificativo de qué especie. Como es como el Oscar del cine. Claro, como de excelencia, ¿no? Como excelencia desde la parte de la sala, de la comida, del baño. De higiene, ¿no? Que tiene que ser muy importante, cada vez más, ¿no? Y las estrellas son como top, ¿no? Hay mucho en Europa. Y yo por suerte estuve la oportunidad de trabajar en restaurante. En esa oportunidad tenían 2 estrellas, los Roca, ¿no? Era en Gerona. Pero vos veías cómo se trabajaba y también la gente que trabaja ahí, que es como que yo hablo mucho, ¿no? Es como ganar un partido. Tenés que entrar y ganar. Y toda la fuerza que tiene un restaurante de impulsar, ¿no? Al chico, a cualquiera, para que sea lo mejor, ¿no? Todo. O sea que yo soy muy reservado con mi vida privada, pero quiero contar que cuando decidí casarme, que todavía no lo he hecho, falta muy poco, le pedí compromiso a mi mujer y casamiento en Foc. Yo quedé maravillado con la comida. Y me conocí con Martín ahí en el restaurante, nunca nos habíamos visto, y me dice: me enteré que te gusta la cocina, vení, pasá. Esta cocina que es espectacular, que es de arte velando, perfección en madera, un beso grande para Pedro y para Ana Escambe, que es la que diseñó toda esta cocina maravillosa. Yo entré a la cocina de Foc, que es como entrar a la cocina de un lugar privilegiado, ¿no? Porque todo higiénico. Y es la hora que entraste, ¿no? La mitad del servicio, ¿no? Era como a las 10 de la noche. Estábamos en pleno. O sea, no entré a las 6 de la tarde, ¿no? Entré a las 10 de la noche. Claro. Y vos veías a los tipos que tenían todo controlado. A veces yo tengo invitados que tengo que andar así, o en mi casa mismo estoy apurado para tratar de dominar las hornallas y me cuesta muchísimo. Lo que es la destreza, lo que es
el conocimiento de las cosas. Sí. ¿Y hoy qué vamos a hacer? No, hoy creo que vamos a hacer un pescadito con un poquito de vinagre y... Sí. Tenemos todo. Vinagre, verdurita, como si fuera un escabeche. Y después vamos a hacer un picle de rabanito, me parece, que es muy simple, para acompañar alguna carnecita o algo. Me parece que está bueno. En esta oportunidad hacer algo así. Ya tendremos más oportunidades. Yo te voy cansando de las cosas, si a ver, y te voy a ayudar en lo que vos me pidas. Entonces, yo lo que primero te voy a pedir es correr esto de acá. Sí. Vamos acá a correr. Te echo basura, como soy medio maniático. Sí, brillante. Es que es así, le doy fe. Miren que Foc allí está ubicado, como en la calle de Solís San Martín, ¿no? Ramón Fernández. Ramón Fernández. 285, creo. Ahora me vas a cortar media cebolla en pluma. Media cebolla en pluma. En pluma. Bien. Acá. ¡Eso! ¿Estoy para ir a laburar contigo? Sí, claro. Mirá que el fútbol está en receso. Media cebolla en pluma. Vale, vamos a cortar la zanahoria, pero así, mirá. En cubito bien finito. Opa, lo sacamos todo acá. Bueno, ya decimos que estaba pelada la zanahoria antes, ¿no? Sí, 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 la porque zanahoria pelada. Que... Sí, si no, no tiene mucha gracia. Y ahí... después de hacerle las láminas, la hacemos en bastón. Bien finito ahí. Ah, qué impresionante. Así, ahora estamos haciendo un poquito acá cebolla, un poquito aquí, aquí. ¿Querés que te prenda fuegos o no, algo? Todavía no. Todavía no. Está un poquito de zanahoria. O sea que a mí lo que me preguntan cuando estoy en la cocina de Kesman es cómo hago para hablar y cocinar a la vez. Sí, es difícil, ¿no? ¿Eh? Es difícil, pero vos sabés que nosotros también, por ejemplo, ya cortamos y hablamos, ¿no? Es como que... Es una práctica. Es como, ¿no?, que toca la guitarra y canta. Sí, claro. Claro, yo a los chavales cuando llegan, viste, les hablo y les corto, sí, viste, la típica chabonería, ¿no? Y mirás, claro. Y... Ahí, eso en la cocina, viste, entonces les mostrás que... ¿No? Qué pena. Mirá, mientras Martín está cortando ahora el puerro, yo te voy contando que acá tenemos todos los productos de Cosecha Dorada. La mejor cosecha en tu mesa, importa y distribuye Regional Sur. Porque así como Martín en su restaurante, en Foc, le da el amor a todos los comensales, yo hago lo mismo y utilizo los mejores productos, por eso siempre elijo Cosecha Dorada. Te recomiendo el aceite de oliva, ¿eh? Es un manjar. Y además acá tenemos siempre la pasta más rica de los uruguayos, ¿eh? Fideos Adria. La energía que tu cuerpo necesita los 365 días del año, la misma calidad. Acá tenemos fideos, acá tenemos polenta, acá el pan rallado para las milanesas más ricas. Fideos Adria, gracias por estar. Un fuerte abrazo. También a los amigos de Queso Rallado Artesano, en hebras y fino. Está esta gran presentación, ¿eh? Enorme para todos los bares. Vos que tenés Foc, mirá lo que es esta... Bueno, queso rallado artesano no puede faltar en Foc, con la pasta más rica, sin lugar a dudas. Acá tenés la presentación de los 8 gramos para pedidos 2613-6917, 2613-6917, queso rallado artesano, que aparte te ayuda en la cocina. Mirá, desde este bot de queso artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escribinos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá, te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook. Queso rallado artesano. Seguimos entonces acá en la cocina de Kesman. Martincito la ve que me pide medio morrón, espectacular. ¿Cómo lo querés? En juliana. En juliana. A ver. ¿Así? No, al revés. Pero sí. ¿En mitad, cuarto o medio? Todo. Todo. Eso. Ahí va. ¿Tú sabes que yo siempre corté al revés? ¿Con la parte de la piel para arriba? Sí. Me resultó siempre más fácil. A mí sí me resultó. Acá tenemos los morroncitos, bueno, en juliana. Entonces lo vamos a dejar acá. Sí. Así que vamos haciendo la mesa, plá. Mesa en plaza. ¿Estamos bien? Sí. La presentación de todo, ¿no? Vamos a hacer esto acá. Así cortamos el rabanito. Sí. Y después limpiamos. El rabanito me encanta. Y vamos a hacer... ¿No? Tenemos acá todo. Va a hacer el escabechito. Impresionante. Un poquito de laurel. Perejil. ¿Vale? Y laurel. Perejil. Y laurel. Bueno, ahora vamos a cortar los rabanitos bien finitos. ¿Vos te animás? Sí. No sé si este o capaz que este. Mirá que cuchillos nos faltan, ¿eh? Sí, yo vi hay de todo.
Yo te confieso, en mi casa los corto con procesadora. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Porque cuando estoy en casa, por ejemplo, ensucio todo. Y ahí recibo las puteadas, ¿viste? Claro. Es la verdad. Entonces, y acá mejor... también ensucio todo. Por suerte está María, que me da una gran mano. Sí, ya vi, ya vi. Y siempre me prepara, mirá lo que es esta hornalla. Está inmaculada esta hornalla, que es de enyuta. Este anafe con 5 hornallas de enyuta. El horno, el microondas, la heladera con dispensador de agua. La cocina de Kesman equipada con enyuta. Porque a los jugadores le piden que dejen todo en la cancha. Hacé lo mismo vos también en la cocina. Hacelo con enyuta, todo más fácil. Bueno, fíjate, te corté todo yo, ¿no? Te voy a dejar una para vos. Lo que quieras. Sí. Yo, vos sabés que soy un fanático de los que pican bien rápido. Sí. Y me tuve que cortar 500.000 veces los dedos. Claro que sí. Para poder aprender a cortar ligero. No voy a decir rápido, pero ligero. Bueno, voy a hacer un poquito solamente de picles esto acá, ¿no? Bien. Bueno, ¿me prendés la hornalla? ¿Esta? Sí. Prendemos nuestro anafe en yuta. Y ahí tenemos un poco de vinagre. Vinagre. Atenti. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Está todo estreno. Todo estreno. Impecable. Sí, viene Martín Lavecchia a cocinar, tengo que por lo menos esperarlo con todo nuevo. Ahí ya tenemos vinagre que está llevándolo a temperatura. ¿De hervor? De hervor, así, pero después lo bajamos y lo mantenemos ahí. Bien. Ahí está. Dos. Qué bárbaro. Esto es como una clase. Para todos ustedes, amigos de la cocina de Kesman, ¿qué es lo que estamos preparando? ¿Un escabeche? Acá estamos unos picles con un poco de vinagre, de manzana, porque es más rico, no tan, un poquito de azúcar. ¿Azúcar? ¿Cuántas? Y para dos cucharaditas ahí. Dos cucharaditas. Y ahora lo dejamos, que trabaje. Y ahí lo dejamos que labure el rabanito. Ahora para el escabeche. Y ahora vamos al escabeche. El escabeche. Para que con loro, prendemos esto. Ahí va. ¿Te saco la tapa? Saca la tapa. Sacamos la tapa. Aceite de oliva de cosecha brava, ¿eh? La mejor cosecha en tu mes. Importa y distribuye Regional Sur. Mirá lo que es ese color verde intenso, ¿eh? Es un golazo. Aceite de oliva. Te hablo en serio, para mí es de los mejores que hay. A ver. Rico, ¿no? A mí me vuelve loco. No, en serio, te digo, me parece aceite de locos. ¿Qué frutas son? ¿Arbequinas? No. ¿Eh? ¿Arbequinas? La oliva. ¿Qué tipo de oliva es? Oliva extra virgen. ¿Extra virgen? Sí, sí, sí. Extra virgen. No tiene orujo ninguno. Ah, mirá qué bueno. Es puro oliva. Sal, por acá. Sal. Eso es pimienta. Pimienta. Sal, tenemos acá. En el estante de arriba. Tenemos un pescado. ¿Qué pescado es este? Este me parece que es... Es un lenguado, ¿no? Lenguado, ¿no? Lenguado asiático. El pangasius tiene pinta de ser. ¿Es así? Sí. Yo no... Sí, creo que sí. Sí, si no es el pangasius, es el lenguado. No, creo que es lenguado de costa este. Sí, lenguado posta. Lenguado de verdad, de nuestras costas uruguayas. Bueno, entonces lo vamos a poner aquí. Mientras vamos a saltear un poquito de... Acá ya tenemos las cebollas en pluma, colocándolas en el aceite de oliva que anteriormente puso Martín. Acá hay dos ollas. ¿El tamaño importa? ¿El de las ollas? Sí. Yo lo uso bastante el tamaño normal. Me gusta, también tengo una forma de cocinar como los japoneses, ¿no? Muy minimalista todo. Trato de que todo sea como... Sí. Yo probé, les recomiendo en FOC un plato que es con chipirones. Es un menú de 6 pasos. Otro que de sus platos que la es sopa, un manjar, que es de morcilla. Con un tapenade que tenía ahí. Impresionante. Impresionante. Lo que me pasa, la sopa te gustó, ¿no? La sopa me fascinó. Dale. Yo no soy consumidor de remolacha. Y sin embargo, a partir de que fui a FOC, empecé a comer remolacha. Es muy saludable, ¿eh? Morrón, cebolla, laurel, zanahoria, ahí va el atadito de perejil. Y lo dejamos ahí un poquito que poche todo. Lo retiramos. Todo ahí al aceite. ¿Sin al sal, aceite. Sin nada o no, con sí, un poquito de sal? Estoy sin nada. Sin nada de sal. Arrumamos un poquito. Sensacional, ¿eh? Está bueno estar invitado a la cocina de Kesman, ¿eh? Ahora sí, que me puedo pensar. ¿Eh? Sí, sí. Yo me parto el alma cocinando y ahora estoy acá de espectador. Estás como tengo espectador. Un palco VIP. Che, no, Martín, dime. Un día te voy a hacer un asado. ¿Me vas a hacer un asado? Sí, voy a pasar por el Novillo Alegre y te voy a decir que me acompañes y vamos a hacer un asado con los mejores cortes. Porque la mejor carne del país está en el Novillo Alegre, en todas sus sucursales, en las dos que hay en el MAM, en Rivera y Luis Alberto Herrera, en Avenida Brasil y Soca. También en Punta del Este, allá en la Roosevelt, tradicional casa de El Novillo Alegre. Carne fresca todos los días, los cortes más exquisitos y espectaculares, sin lugar a dudas. Acá... Ese es el fueguito. El de acá es este. Ese, vamos a bajarlo más. Lo bajamos ahí.
llegó a hervor el vinagre. Ahí le bajamos la temperatura. Bueno, ahora vamos a poner ahí un poquito de vinagre también. Vinagre. Acá primero le habíamos puesto aceite y ahora es vinagre de manzana. ¿Bien? Espectacular. Espectacular. Bueno. Este es el escabeche y este... Este es picles. Y los picles. Perfecto. Los picles también los puedes hacer en bollón. Le pones vinagre y azúcar y lo tapas. Y lo puedes dejar días. Y ahí lo pones boca abajo con la tapa hacia abajo para que se cierre el vacío. Ahí va. Entonces, pero cuando cerrás lo pones y lo pones con vinagre. Y el vinagre empieza a trabajar y como quedando súper rico también. Es un poco para tener en tu casa, viste, la heladerita. Sí. Para cuando vengas amigos a comer asado. Y esto llegando a temperatura ambiente, también se puede guardar. Sí, lo puedes dejar en la heladera todo el tiempo después. Golazo. Claro, porque al tener vinagre se conserva. Entonces cuando vayas a hacer el asado, me vas a hacer los picles. Sí, seguro, 100%. Y ahí viste que te puedo criticar. Sí. Hoy la crítica yo sofé. Viste que no soy tan boludo, ¿no? Viene un chef de primera, me hace que me pone a cocinar al lado tuyo. Vengo de asistente nomás acá metiendo algunos bocados. Bueno. Espectacular. Viste, después que poché un poquito de esto, el caballo tiene que estar así. ¿Ves? Mostramos acá, tenemos, mirá. ¿Dónde tenemos la cámara? Acá arriba. Acá arriba, mirá. Viste, con colorcito. También un poco la comida tiene que tener gracia, ¿no? Sí. Tiene que tener un poco de color, emparejo y los sabores, todo. Entonces vamos a echar un poquito de acá. Si querés apagar el fueguito. ¿Apago el fuego? Sí. Tiramos acá, ¿no? Tiramos acá. Tiramos acá. Y el pescado directamente ahí, en crudo. Sí, crudo. Aquí. El pescado en crudo y ahora acá. El resto. Así. Y ahora lo dejamos, ¿no? Un ratito, 15, 20 minutos, hasta lo que necesite que el calor y el vinagre, que el vinagre es como si fuera un limón, ¿no? Claro. Ayude a cocinar el pescado, ¿no? Claro. La carne del pescado. Esto vendría a ser sustituyendo el limón por el vinagre. Sí. Y llevando la temperatura caliente. Lo que es un ceviche, como quien dice. Sí, pero claro, a la inversa. Igual, el ceviche estaría frío, ¿no? Exacto. Exactamente. Nosotros acá hemos hecho en alguna oportunidad unos ceviches de salmón, que ahí sí. Me animo un día a cocinártelo porque he tenido las críticas de todos mis compañeros aquí atrás de cámara. Tenés dos ya, ¿no? El asado y el ceviche. Sí. ¿No ves? Son por mí me junto todos los días, Martino. Espectacular. Y acá el rabanito. Bueno, este rabanito lo dejamos un poquito más. Sí, espectacular. ¿No? Si tenemos mandolina o que corte bien finito, es mejor, se hace mucho más rápido, ¿no? Bien. ¿No? Sí, igual están. Están bien. Finito. Bueno, vamos a esperar un poquito. Sí. Yo te quiero seguir preguntando cosas, como por ejemplo... Contame. ¿Querés tomar un cafecito? Sí, cafecito. Sí, mirá lo que te voy a hacer acá. Café de verdad, ¿eh? El café del Palacio del Café. Acá ya tengo... Están en el NAM, ¿no? En el MAM. Están ahí en el MAM. Este, es el café más rico que podés tomar acá en el Uruguay. Sin lugar a dudas. Café 100% en su especie arábiga. Para nuestro gran invitado, Martín Lavecchia, el mejor chef del país... Vamos a hacerle el mejor café del país. Como corresponde, acá está el café del Palacio del Café. Se elabora y se comercializa café 100% en especie arábiga. Y para Martín Lavecchia, un café tostado natural Moka Express con Colombia. ¿Qué te parece? Espectacular. Y por las dudas, te cuento, cuando quieras sorprender con un toquecito, con aromas y toques de sabor distintos a amaretto en este lado y a caramelito acá, tenés el Fato 1 Aromas, que también es del Palacio del Café. Acá tengo... Ya la cafetera puesta. Tengo una gran idea. Mientras presentamos la receta, los componentes de cada una de las cosas y los fuegos continúan haciendo sus trabajos, vamos a ir preparando el café. Te presento la receta y seguimos con Martín. La cocina de Kesman es pasión. La cocina de Kesman tiene amor. La cocina de Kesman ya está todo preparado. Bueno, la verdad que los olores que hay acá en esta cocina son impresionantes. No quiero que te vayas nunca más acá, Martín. Quédate a vivir acá en la cocina de Kesman. Contame qué vamos a hacer ahora. Bueno, mirá, ahora vamos a empezar a emplatar. Después que cocinó como 40 minutos con aceite, que se fue enfriando, vamos a presentar el plato, ¿no? El escabeche se puede comer frío o tibio, ¿no? Ahora que lo tenemos casi frío, ¿no? Sí. Vamos a presentar con los picles que hicimos acá. Ojo, te aprendí aquella hornalla. Sí. Para que no te me quede. Si querés, puedes pagarla. Si yo traigo para acá y saco una y te muestro. ¿Cómo queda? Voy a hacer distinto. Paso el café para allá. Bien. ¿No? Y los picles, después que pasaron un tiempo, quedan como muy blanditos y el vinagre le chupó, quedan riquísimos, ¿no? Impresionante. Entonces vamos a emplatar el platito ese. Para emplatar ese platito,
Vamos a picar un poco de perejil. ¿Picaba un poco de perejil? Sí. ¿Tú? Claro. ¿Hacés de pinche? Sí. No, yo soy el chepibe. ¿Qué hago? ¿Lo corto chiquitito? Chiquitito, sí. Bien chiquitito. Junto, ahí va. Bien. Y ya emplatamos. Acá tenemos entonces el perejil. Pero yo creo que el chepibe es importante cuando entras en la cocina, ¿no? Cuando entras en la cocina, si no sos el chepibe, para aprender. Lo importante es el chepibe cuando entra en la cocina, aprende todo, ¿no? Todo. Es que vos sabés que yo soy curioso. Yo no soy ni un tipo inteligente ni nada, soy autodidacta. Y la cosa que me gusta es la desarrollo. Por ejemplo, la cocina. ¿Me llevaste al restaurante tuyo ahí a la cocina adentro? Este me impactó. Quedé muerto, me volví loco. A ver si ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, vamos a emplatar. No. Ahí tenemos entonces el pescado. El pescadito. Que pasó por este proceso de aceite, cebolla, morrón, laurel, perejil y zanahoria. Entonces, esta verdita del escabeche se la ponemos arriba. Qué impresionante eso. No. Miren la diferencia cuando Martincito Kessman decora un plato y cuando viene Martín La Vecchia, que es clase A. Claro, me deja pegado. Es que los platos en el restaurante Martín son son fotográficos, son increíbles. Muy maniático. Claro, esa es otra de las recetas, viste, las técnicas de pasar con el repasador. Sí, con un pañito, ahí va, así queda precioso. Sí, ahí queda. Pero vamos a poner unos picles. Que los picles pueden estar fríos, frío también quedan de puta madre, ¿no? Como se dice. Sí, como se dice allá en España. Vamos unos piquecitos así. Así, damos un poquito así. El ingrediente, estás en caso. Sí, ¿viste? Y acá me doy un poquito de perejil, porque el perejil siempre le lleva bien a esto. Bueno, y ahí tenemos. Mirá el plato que sale de la cocina de Kessman, pero hecho por Martín La Vecchia, ¿no? Sí, tampoco voy a agarrarme el crédito. Bueno, creo que por ahí tenemos un platito rico. Yo creo que es para. Un platazo. Pa. Permitime, Martincho. Vamos a agarrar acá. Esto. Discúlpenme a todos mis compañeros porque me están mirando mal ya. Pa. No. ¿Qué de picle tengo, güey? No, Martín. ¿Está bien? ¿Puedo probarlo? Sí, puedo probar. Ya te escuché. Está el café pronto, pero pará. Wow. No sé lo que es eso. Arte, ¿no? No, sos un crack. Fundamental el perejil como te lo corté, ¿no? Importantísimo. No, tremendo. Fue toque. Tremendo. La verdad, espectacular. Martín, ¿y cuánto Contame. Tiempo demora una persona en transformarse no en chef? Pues para mí chef es el tipo que es el responsable de la cocina. Yo soy cocinero de mi casa. ¿Cuánto tiempo demora una persona en transformarse en cocinero? Yo sé, hay gente que es más rápida que otra, ¿no? Pero yo creo que para ser un poco un chef es importante que pasar un poco por todo, hasta por la bacha, ¿no? Por la bacha es, para ser un chef tiene que saber cómo funciona un restaurante. Yo soy cocinero de restaurante también, ¿no? Yo no me gustan los hoteles, a mí me gusta el restaurante. Entonces creo que el restaurante, para aprender a ser buen chef, tiene que pasar por todas las áreas. Un tiempo. Un año, dos años. Y ahí te vas formando como chef. Y cuando vos ves un programa como Dueño de la Cocina, como Masterchef, sí. ¿Qué opinás? A mí todo me parece que todo eso suma, ¿no? Hay cosas que puedo discrepar o no. Hay cosas que no. Por mi filosofía discrepo. Pero todo suma. Y aparte, yo tengo la suerte que todos los chicos que están en la televisión ahora somos todos colegas. Entonces está bueno también ver a un amigo tuyo en la televisión. Yo me río mucho, paso bien. Y cuando ves a alguien, voy a ir sirviendo un cafecito. Dale. Y cuando ves a alguien que surge como por ejemplo, Masterchef. Ganó Nilsson, que es floridense, sí. Policía. Sí. Y agarra y se transforma en un cocinero famoso. Sí. ¿Cómo reacciona un chef que tuvo que hacer toda una preparación súper especial para transformarse en lo que sos, lo que soy, ¿no? Yo no hablo de tu caso en puntual comparándote con él, pero no. Es un proceso acelerado. En 5 meses se transformó en un cocinero famoso. Claro. Pero yo creo que es un poco lo que siempre se habla, ¿no? Que es muy fácil llegar, ¿no? Llegar a ser un chef. Pero lo importante también es mantenerse, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me pasa a mí a veces cuando aparecen. Es muy rápido todo ahora, ¿no? Por el Facebook, todo aparece muy rápido. Pero lo importante es que me acuerdo que me dijo un amigo en Barcelona, llegan todos, Martín, me dijo, ¿no? Un jefe mío. Y es verdad, después mantenerse todo el día,
todo el día tiene que estar, todo el día es una prueba, vos lo viste en el restaurante lo que es. Chalado. La tensión que hay para que todo salga bien. ¿Se pasa ¿Qué sentís cuando te mandan, no sé si te ha pasado, cuando te mandan un plato para atrás? Mirá, yo al principio cuando era más chavales sí me enojaba y eso. Ahora una persona me pide un lomo más cocido y yo lo cocino y se lo doy y punto. No tengo problemas para que este tipo no sabe comer en mi cabeza. No me calienta ya más nada. Tiene derecho. Yo creo que la comida sale de este punto de vista, porque por mi formación que tengo y todo esto, y porque me gusta mucho comer. Pero si el hombre o la señora quiere comer lo más cocido al lomo, yo se lo cocino y punto. Cinco ingredientes que no puedan faltar en tu cocina. Antes déjame contarte que para hacer carretera y para utilizar un neumático poderoso, fuerte, con el cual te sentís seguro y lo dominás al volante. Neumáticos Yokohama, para sentir la verdadera emoción de manejar. Neumáticos Yokohama, te recomiendo que vayas a la gomería Luco. Hablas ahí nomás con todos los muchachos. Decirle que vas de parte de la cocina de Kessman. Voy. Te van a atender como Tengo les digo. Que ir, mirá. ¿Sí? Sí. Neumáticos Yokohama para vos. Escuchame, cinco ingredientes que no puedan faltar en la cocina de Martín Lavecchia. Mira, el aceite de oliva creo que es uno de los principales. Estamos de acuerdo. El chocolate. Ahí no. No te gusta el chocolate. No, el chocolate. No, pero el chocolate de belga, esos chocolates son muy buenos. El chocolate. A mí la manteca. También. Ya que tengo mucha influencia catalana, pero me gusta la manteca, ¿no? Como en francés, digamos, siempre se enoja conmigo cuando hablamos de eso. ¿Qué más? La sal, me parece importante. Y el agua. Bien. Bien. ¿Cuál es el plato que, si tenés que conquistar a una mujer, pondrías arriba de la mesa? Pensalo, voy a traer una copa porque esta situación amerita un brindis. Claro. Estoy aprendiendo a paso agigantado y voy a brindar contigo con un vinazo, porque te merecés lo mejor, Tincho. Gracias. Ultra Versa Tanat Roble. Es un vino exquisito, vino uruguayo encima. ¿De dónde es? Es vino Traversa. ¿De Traversa? Vino Traversa. Es impresionante. La familia Traversa es Tanat, pero... Ven, ven. Vamos a probarlo. Vos debes tener formación de sommelier también. Bueno, dicen, ¿no? Buena pinta. Bueno, ¿no? Rico, ¿no? Rico. Gracias, Traversa, por estos vinos que son impresionantes. Aparte, acá tenemos, mirá, todos los vinos Traversa. Los blancos, los tintos, como el Cabernet Franc, que me encanta, el Tanat Roble. Contame una receta que le harías a una chica para conquistarla, por ejemplo. ¿Qué? Es que, sí, ¿qué haría? Por ahí no me digas el plato, pero decime no, le haría, no sé, un pollo con papas. Un pescado, creo. Un fish. Un fish. Entonces me gusta mucho el ¿Con fish. Qué guarnición? Según la época del año, ¿no? Si fuera primavera, una ensaladita. Me parece fresca, linda, con algunos picles fríos. Me parece que es explosivo, ¿no? Ahora te la hago distinta. Viene un prestigioso empresario y dice, tengo que hacer un evento. Voy a ir con Martín Lavecchia a ver si lo contrato. ¿Qué le preparás? Que vos ya sabés que ahí quedás con el negocio hecho. Yo creo que... Mirá, en principio hay unos cortes que yo hago mucho, que son las carrilleras, el rabo de vaca, todo eso. Chanchos, cocino mucha temperatura. Yo creo que un plato de eso lo puedo conquistar. Pará. Porque el cerdo braseado que hiciste, ese. Creo que tiene como 30 horas de cocción. No, 20, sí, 20, 2 horas menos. No. Yo soy fanático de las cocciones largas, también claro. Me fascina. Buenísimo. No, bueno, creo que un chancho de eso creo que estaría bien. Y después hay un caldo que me gusta mucho a mí, que es un poco de langostino, como si fuera... En Cataluña se llama suqué de peix. Creo que es uno de los platos más... Para mí es poderoso. ¿Y una comida de familia? Vos sos papá. Por ejemplo, mañana tu hijo es un poquito más grande y trae a todos los amigos, toda la barra, toda la banda y dice, mi viejo cocina, la rompe, la deja chiquita como pelota de ping-pong. ¿Qué preparás? Puchero. Pero caldo con cosito, verdura, buen puche. ¿Cuál te parece el ingrediente más noble que tiene el Uruguay? La carne, los lácteos, las harinas... Noble. Qué buena pregunta esa. Yo creo que Uruguay tiene muy buenos productos, ahí tiene muchos productos buenos, ¿no? No sé cuál elegir. Ahora se están haciendo muy buen trabajo. La gente que planta y todo eso está haciendo muy buen trabajo. Creo que la verdura se está destacando, mucha gente haciendo cosas muy buenas, orgánico.
El otro día probé el kaki que se está haciendo acá en Uruguay. Tremendo. No, y los chicos están, están haciendo cosas muy buenas, ¿no? O sea, por suerte también en esta época que estamos ahora hay mucha gente haciendo cosas nuevas. Entonces, no sé, yo creo que también el pescado es un producto que de nuestros mares es muy buena. La brótola. Costa, la brótola es riquísima, ¿viste? Deli. Y tal, y la carne, el corderito, con un corderito también me, ¿no? Me parece un corderito que están criando acá en Uruguay con pastos. Son increíbles, ¿no? Son tremendos. Yo me voy a quedar cocinando con Martín Lavecchia porque esto para mí recién empieza. Estamos en sábado a mediodía, pero el programa lo tengo que ir cerrando. Y para vos, Martín, un gracias. Café delicioso del Palacio del Café. Y atención, si esta tablita la llevo a ver en Fox, me muero. Me muero muerto. Vale, buenísimo. Pincho. Espectacular, gracias. Espectacular. Gracias. Muchachos, a ustedes que están detrás de cámara, les digo que no les va a quedar nada, ¿eh? Ya les voy diciendo. Y a vos, si te perdiste este programa en vivo con Martín Lavecchia, no te preocupes. Sentá tempotv.uy y nos ves cuando vos querés. Tiempo TV, siempre un clásico. La cocina de Kevesman todos los sábados a mediodía con Martín Lavecchia hoy. Programó. Un abrazo. Nos quedamos ahí.